junto a su esposa Nadine Heredia. Y también el ministro, ¿no? El ministro de Vivienda, que saluda a la primera dama, también Zenaida Uribe, que está ahí, este presidente, saludando a todos los fanáticos que se dieron cita en el Estadio Nacional desde muy temprano. Sin duda un escenario impresionante, ¿no? Así es. Ahí está el presidente, está calentando, ¿no? Como bueno, quiere entrar a la cancha, claro, quiere. Y calentó con ellos, ¿no? Calentó con ellos en la Viena, justo días antes de los entrenamientos, ¿no? En las previas. Sí. Mucha solemnidad, por supuesto, al entonar las notas del himno nacional. Un palco bastante amplio, ¿no? Sin duda que ha sido asignado para el presidente de la República. Ahí está, celebra el primer gol. Se contiene el presidente, ¿no? Como que quiere. Yo pensé que iba a besar a su esposa, que está al costado, que iba a saltar sobre ella, pero no. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien. Creo que es un buen inicio. Hay que corregir errores, pero ha sido un buen desempeño de la selección. 2-0 es un resultado que nos da una muestra de que el equipo puede avanzar más y de ahora a más. ¿Su expectativa para el próximo partido, presidente? Bueno, ganar. Tenemos que ganar. Acá no hay equipo grande ni pequeño. Son 11 jugadores y los que ponen más convicción, más corazón en la cancha son los que reciben estos resultados. ¿El mejor jugador, presidente? El público.